Último penal y lo va a cobrar el Mochis. Venga, Luis, venga. ¡Buena! Bueno, nos quedamos con el tercer lugar. Rayado hasta que se muere y no tiene comparación. Siempre fiel a los colores, los lleva en el corazón. El tío Rayado lo conocen por su admiración. Cuando juega la pandilla, su presencia entra en acción. Vamos, Monterrey querido. Amigos, bienvenidos sean a un video más. Como que estoy casi todo dormido, pero es que hoy el juego fue muy temprano y me acosté súper tarde. Pero bueno, el día de hoy nos enfrentamos al Al-Hilal, algo así, desconozco cómo se pronuncia, pero nos enfrentamos a ese equipo donde milita Jovinko, Comis y varios jugadores muy buenos. Pero hoy será un grandioso partido. Monterrey puede obtener el tercer lugar en el Mundial de Clubes, pero también hay muchas bajas. Monterrey en el transcurso de la semana decidió mandar casi la mayoría de todo su plantel titular a la ciudad de Monterrey para prepararse para la final de liga. Entre comillas, Monterrey va a jugar con equipo alterno, un equipo que puede decirse que es banca, pero en cualquier equipo estuvieran de titular. Pues puede haber alguna variante, ¿por qué? Porque estos jugadores no están acostumbrados a jugar mucho, así que en conjunto con los que van a jugar, así que podría ser un factor, pero yo creo que confiamos en nuestros jugadores, confiamos en que tienen hambre de tener ese tercer lugar, así que yo creo que hoy Monterrey lo puede ganar por diferencia de un gol. Y bueno, amigos, hoy Monterrey va a estrenar un nuevo uniforme. El nuevo uniforme que sacaron, negro, pero lo van a usar en versión Mundial de Clubes. Las veces que Monterrey ha participado en el Mundial de Clubes, está acostumbrado a sacar un uniforme alternativo edición Mundial Clubes, sin muchos patrocinadores, etc. Normalmente cuando pasa ese tipo de cosas, ese jersey alternativo no sale a la venta, solamente los que usaron los jugadores. No sé si en esta ocasión, por ser Puma, que Puma es, comercializa más sus jerseys, probablemente pueda salir, desconozco, pero el jersey se ve muy bonito, así en versión Mundial de Clubes, sin muchos patrocinadores. Brinco de inicio, La verdad es de que era un jugador en cual yo siempre quise en Monterrey. Desde que estaba en el Parma, siempre me gustó muchísimo. Y cuando estuve en Toronto, en la MLS, dije, hay posibilidad de que pueda llegar a Monterrey, Pero bueno, decidió irse a jugar a Arabia Saudita y allá ahora lo vamos a enfrentar. Y ojalá no nos haga mucho daño. Pero bueno, a esperar que comience el primer tiempo y gane el glorioso club de fútbol Monterrey. Pues bueno, amigos, ha comenzado el primer tiempo. Monterrey, como les repito, sale con su uniforme versión Mundial de Clubes negro. Este negro que acaban de estrenar o de anunciar hace algunas semanas. Se ve muy bonito. Y pues bueno, como les adelantaba al principio del video, muchos cambios, muchísimos cambios. Muchos jugadores que normalmente no tienen tanta actividad con nuestros Rayados, pero lo que va ahorita ya casi 3 minutos, están jugando muy, muy bien, buen toque de balón. Pero hay que ver cómo se acomodan en los 90 minutos. Ojalá este Monterrey pueda sacar el triunfo y traerse el tercer mundial. Ya supe cómo se pronuncia el equipo, Al-Ali. Así que si lo pronuncié mal al principio, pues perdón. Pero bueno, van 8 minutos. Monterrey está jugando bien, está tocando bien la pelota. Tiene buena profundidad, O sea, a pesar de que no estamos tan acostumbrados a ver a estos jugadores tanto jugar, tiene buena comunicación y buen toque. Minuto 15 y Monterrey ha tenido dos claras: una de Ponchito y otra de Ponchito. Va bien Monterrey. La calle el gol. Bueno, amigos, van 32 minutos y bueno, no ha habido muchas. La verdad es que no ha habido nada de peligro. He estado el partido, digamos, muy trabado en el medio campo. Alguna que otra ligera llegada de Monterrey. El equipo de Al-Ain, la verdad es que no ha tenido una así que tú digas de peligro. No, ha tirado, pero nada importante. En cambio, Rayados sí ha tenido que otro tiro, ha tenido más profundidad, pero tampoco no tan importante, salvo la de Ponchito. Yo creo que esa es la más clara de Rayados, pero está jugando bien. Ha sido más dueño del partido Monterrey, pero pues falta el gol. Falta. Increíble. Literalmente Al-Ali no había tenido nada y ya nos va ganando 1-0. Nada, no había tenido ni una de peligro, ni una. Ganó la marca, le ganó la marca Basanta y 1-0 ya.
Es que de verdad fue un errorzote. O sea, entre la defensa, tanto en Basanta y Johan, creo que tuvieron el error. Pero es que es la primera que hace el equipo de Alalí. O sea, Monterrey ha tenido, les decía, Monterrey ha sido dueño del partido. No había tenido ni una. No. Conviene que ya se termine este primer tiempo. Ya tuvieron una segunda clara de gol el equipo de Alalí, y el mismo que nos vacunó, y la terminó volando, un cabezazo que le sale volando hacia arriba. Nos están llegando, nos están operando el rancho, no puedo creerlo. Uy, paradón de Luis Cárdenas. Lo que les digo, le dieron mucha vida al equipo de Alalí. Ya tuvieron tres claras, Monterrey solamente tiene una. Definitivamente conviene que ya se acaba el primer tiempo, porque nos puede caer el segundo gol. Les he estado pronunciando mal el equipo, no es Al Ali. Ahorita acabo de escuchar otra pronunciación, es Al Hilal, Al Hilal, Al Hilal. Sorry, desconozco mucho cómo se pronuncian esos equipos, pero bueno, Al Hilal, ya quedó ahí. Bueno, amigos, se acabó el primer tiempo. Definitivamente Monterrey dejó de hacer muchas cosas. Lo arrancó muy bien, arrancaron muy bien, teniendo muy buena profundidad hacia la portería del equipo de Al Hilal. Un mano a mano de Ponchito, que definitivamente es donde nos damos cuenta que le hace falta un poquito más de condición. Creo que yo, en lo personal, vi que le falta un poquito más de condición. Pues bueno, falta de ritmo en cuestión de que pues no tienes mucha actividad, no has jugado muchísimo con el equipo principal, y eso se ha notado en la mayoría de los jugadores. Buen control de balón, buen toque, pero lo notas a raíz del partido. Yo creo que a Monterrey le conviene hacer cambios, meter a Rodolfo, meter a Funes Mori para tener un poquito más de profundidad hacia el arco, meter un poquito más presión, porque pues en la delantera ahorita tenemos a Saldívar, y la verdad es que Saldívar no está haciendo absolutamente nada. Nada, hay que ver cómo sale Monterrey para el segundo tiempo. Ojalá salga proponiendo. Al Hilal todavía tiene a Gomis en la banca. Monterrey tiene a Funes Mori y a Pizarro. Tienes que aprovechar para meterlos y ir por el tercer lugar a nivel mundial de clubes. A esperar que comience el segundo tiempo. Hoy gana el glorioso club de Fútbol Monterrey. El segundo tiempo, amigos. Ojalá Monterrey pueda sacar este triunfo. Gol de Rayados, empata. Le conviene empatar y cae el empate con gol de Ponchito. Gol, Pupa. Buen gol. Esto pinta como para tener la victoria en mano. Es bueno que hayan anotado ya ahorita en el segundo tiempo. Y pues buscar el tercer lugar, buscar el tercero. Bien. Es bueno, ojalá ya metan ahorita también los de la banca, que es Funes y Pizarro. Ahí está, gol. Buena. 2-1 ganando. Bien. En menos de 10 minutos Monterrey le dio la vuelta al partido. Y es bueno. Ahora lo chido aquí sería que Monterrey buscara un gol más, porque el equipo del Al Hilal metió su carne al asador. Metió a Gomis, tiene a Jovinko y tiene todavía uno bueno en la banca. Así que yo espero que ahorita lo van a meter. Que le conviene a Rayados es buscar el tercero y ya, sentenciar el partido y quedarte con el tercer lugar. 65, y era lo que les decía. Al Hilal ya metió a toda su carne al asador, metió ya al francés que tiene, a Gomis, tiene a Jovinko. Y bueno, nos acaba de empatar ya con gol de Gomis. Híjole, casi la parada. Un paso menos y sí la tocaba bien, ¿verdad, pa? Aquí lo importante es, si se acaba el partido ya, que al parecer así vamos a quedar 2-2, nos vamos directo a los penales, como en los mundiales pasados, como en aquel mundial. Híjole, va a estar difícil, muy difícil. Los penales nunca nos han favorecido mucho, así que wow, yo no quiero penales. Ojalá Monterrey ahorita, en el lapso que quede, agregaron 4 minutos, pueda caer el gol. De verdad lo deseo, es que espero que caiga el gol. No manches, palo. No, poste. No, hombre, ya menos nos clavan el tercero. ¿Y quién fue? Gomis, quien les dije.
Ya estaba, se va a acabar y nos vamos a ir a penales. Duro, duro, duro. Nos tocó batallarle, sufrirle en los últimos minutos. Mira, qué buena. Qué buena, ábrela, qué buena, qué buena, qué buena. Se termina, amigos. 2-2 en los 90 minutos. Y pues nada, nos vamos a penales. Primer penal a favor de Lely y lo mete Gumiz. Buena, bien, bien. Gol. Buena, buena, buena. 2-2. Buena, buena. Bien. Con madre. Con madre, venga. Buena. Vamos, vamos. Bien. Cerca, cerca. Ay, chingo. Me faltaba agarrando, bueno. Buena, buena. Bien. Ay, güey. Vamos, vamos por ese gol y ya. Nos quedamos con el tercero. Último penal y lo va a cobrar el Mochis. Venga, Luis, venga. En tercer lugar, el Mochis. Gol, papá, del portero. Es todo impresionante. Tercer lugar en el Mundial de Clubes. Dos penales atajados de Luis Cárdenas. Y mete el último penal, el del triunfo. Bien, bien. Se volvió el héroe. Se volvió el héroe. No, el partido, amigos, partido cardíaco, cardíaco, pero cardíaco. Feliz porque nos quedamos con el tercer lugar a nivel del Mundial de Clubes, a nivel mundial. También Monterrey haciendo historia, segunda vez que queda con el tercer lugar, segunda vez donde se sube al podio. Ningún equipo de la CONCACAF, ningún equipo de nuestra liga tampoco ha quedado así en dos ocasiones, así que Monterrey hizo historia con un cuadro alternativo, entre comillas, porque la verdad es de que mis respetos para todos los jugadores, a pesar de que en el transcurso del partido fue disminuyendo la intensidad por no tener tanta actividad, la verdad es de que sacaron un grandioso partido. Y bueno, en penales, ¿qué les puedo decir? Luis Cárdenas, eres un capo, eres un grande que ha aguantado desde estar en la banca, aguantando muchos partidos donde queriendo jugar, y en este partido te luciste, hermano, te luciste. Dos penales atajados y todavía metes el último, cabrón. Mi respeto, hermano. Gracias, gracias por hacer historia en ese club y arriba el Monterrey. La verdad, estoy muy orgulloso. A enfocarnos en lo que sigue, enfocarnos en lo que viene en este próximo jueves en la final de liga en nuestro estadio contra el América. Por fin se llega ahora sí la final de liga y después cerrarla en el Azteca. Nos vemos en los próximos videos. Suscríbete, dale like, deja tus comentarios cómo te pareció el partido. Y nos vemos, como les digo, este jueves en nuestra casa y el próximo domingo en la final de vuelta en el Estadio Azteca. Allá estaremos en el DF. Arriba el glorioso Club Monterrey, hicimos historia, tercer mundial a nivel de Mundial de Clubes. Chao. Personaje diferente, querido por la afición. Su manera de alentar es diferente en el tablón. Con la cara azul y blanca resalta entre la adicción. Rayado hasta que se muere y no tiene comparación. Siempre fiel a los colores, los lleva en el corazón. El tío Rayado lo conocen por su admiración. Cuando juega la pandilla, su presencia entra en acción. Vamos, Monterrey, querido.